¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Soy Roberto Fabián de la Cruz, jefe de gestión tecnológica y vinculación del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán. En esta ocasión les quiero platicar sobre el evento al que estarán acudiendo 26 estudiantes de nuestra institución a la ciudad de León, Guanajuato. Ellos nos estarán representando en el evento Innovatec en su etapa regional. Estos muchachos y estos equipos lograron pasar ya una etapa previa que fue denominada la etapa local y que se llevó en las instalaciones de aquí de nuestro tecnológico. Ellos estuvieron presentando sus ideas, sus proyectos a distintos jurados de distintos ámbitos que vinieron invitados, empresarios pertenecientes a gobiernos municipales, a otras instituciones educativas. Entonces ellos obtuvieron los puntajes adecuados para poder asistir a esta etapa regional que se va a llevar del 20 al 23 de septiembre en la ciudad de León, Guanajuato. ¿En qué beneficia a estos chicos, sobre todo, que se junten a hacer un trabajo en equipo? Ok, nosotros en el área de vinculación precisamente fomentamos todo lo que es las cuestiones de innovación e emprendurismo. Entonces, estos chicos están fortaleciendo esas capacidades académicas y les está sirviendo para que también ellos puedan presentar sus proyectos y sus ideas a posibles inversionistas, a otras instituciones educativas y también a otros compañeros que también van a participar en la región. Buenas tardes, nosotros somos Micotexa. ¿Qué es Micotexa? Micotexa es el monitoreo inteligente de CO2 con tecnología IoT para la seguridad y salud ambiental. El equipo está conformado por Francisco, Sonia, Samuel, su servidora Paulina y un asesor, el doctor. Es un sistema de monitoreo para la calidad del aire. El proyecto funciona utilizando lo que son dos sensores. Un sensor mide lo que es el dióxido de carbono que está en nuestro medio ambiente. El dióxido de carbono se produce de manera natural, con nosotros respirando, automóviles pasando, y es algo que se encuentra en todo el ambiente. Cuando los niveles de dióxido de carbono llegan a ser muy altos, estos pueden representar un riesgo para la salud. ¿Podría utilizarse en escuelas públicas o privadas, organizaciones y empresas? Lo presentaremos el día 20 de septiembre En León, Guanajuato. en León, Guanajuato. En Innovatec. Innovate. Bueno, yo estoy estudiando lo que es la maestría y parte de mi proyecto es controlar los niveles de dióxido de carbono que hay en el ambiente. Entonces, por tal motivo, se decidió que la manera más fácil de poder monitorear los datos y para que las personas lo puedan tener es utilizando un sistema de monitoreo inteligente, el cual nos permita saber cuáles son los niveles de dióxido de carbono que hay en el ambiente. Pues sí, lo importante de este tipo de proyectos es el involucramiento de los jóvenes en diferentes disciplinas. Aquí tenemos gente de ambiental, de electrónica, de gestión empresarial, tanto de nivel de licenciatura como de nivel de posgrado. El involucrar a los jóvenes en desarrollos tecnológicos como este, pues nos lleva a buenas satisfacciones porque ellos desarrollan otras habilidades, aparte de que pues conviven con jóvenes de su misma edad en un evento a nivel nacional, regional, y bueno, pues da la oportunidad de que ellos sobresalgan en estos eventos. Ahorita pues tenemos como prototipo nuestro diseño que queremos reproducirlo en gran escala y pues ya estamos en ese momento, ya estamos ahorita con la facilidad de poder llevarlo a un escalamiento. Este no es todo, se tiene que tener una plataforma móvil, muéstralo en el celular, no sé si lo traigas a la mano, no. Es la información que se está midiendo con estos sensores se lleva al internet, a la nube y se puede recuperar de manera remota con cualquier dispositivo móvil. Entonces, una de las ventajas que tiene este dispositivo contra los que vienen en el mercado, que ya son nada más simples monitores fijos y a este se le da un valor agregado con el uso de la información en la nube. Bueno, la tecnología de este prototipo la hemos diseñado aquí en los laboratorios, tanto lo que es en mecánica como electrónica. En electrónica tenemos lo que es la CNC, donde diseñamos, bueno, creamos lo que es la PCB. Y en lo que es mecánica y en la impresora 3D pudimos imprimir lo que es la caja, pero ya después fue mandado a lo que es industrial, donde hay unas mejores impresoras que pudimos implementar.